el cantante dominicano que más ustedes aman. El cantante dominicano que ha sido entre si no el más carismático. El cantante dominicano que yo creo que más éxitos tiene, no solamente en un género, sino en varios. El cantante que el pueblo lo bautizó como el niño mimado. Para mí es un honor poder presentar en este escenario al Mayimbe, el niño mimado Fernando Villalona. Démosle un fuerte aplauso a Fernando Villalona, que se sienta. Maestro, yo he soñado mucho con este momento de compartir escenario con usted. No se imagina la honra, el orgullo, el honor que es para mí tenerlo aquí presente. Es difícil elegir una canción suya porque hay demasiados éxitos, pero este hombre de verdad que indiscutiblemente ha sido ejemplar, que todos los artistas dicen, yo quiero que República Dominicana me ame como ama a Fernando Villalona, Fernandito. Gracias, Daniel. Y yo no sé si usted se imagina qué tan fanático soy yo suyo, porque mire, él tiene una canción, por ejemplo, una que dice, háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia. Dime algo, mi nena, di que tú me quieres, di que tú eres nena. Tiene otra también que me canta, que me mata, que dice, he recibido una cartita tuya donde me dice, adiós y alma, ¿cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo ya? Dime de quién es y quién se ha robado tus besos. Hay demasiadas, pero esta noche el niño mimado, esta leyenda viviente, vino aquí para acompañarme a cantar una canción de utopía. ¿Están preparados? Maestro, ¿está preparado? Ready. ¿Usted se anima a una utopía? Vamos, dale. ¡Zumba! ¡Eso! El pasado va a jurar, no te vuelvo a ser infiel, deja tus celos. See you.
bestia fina. Por favor. Que Dios me lo bendiga.